Shalom Akiam, Shalom, Shalom. Quiero empezar esta lección diciendo Brakata Yahweh, Bahasham, Yahawashai, Bahasham Rahaha Kodash. Doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la Gran Piedra Molino, y un Shalom a todos los hermanos empujando esta palabra en verdad y en sinceridad con fin de edificar el electo. Shalakia. Ok. Y esta lección es inspirada por los apóstoles, you know. En especial el apóstol Tahar, que hizo una lección y había mencionado sobre los gentiles, y también el anciano, la cabeza de Dallas, you know, el anciano Yashawamba, él hizo una lección sobre un tipo que se llama Tucker Carlson, que trabajaba por Fox, si no estoy equivocado. Que ese hombre se ha topado con los apóstoles cuando predicaban allá fuera de Times Square, creo, y platicó con ellos, vio las imágenes, you know, él ha escuchado de la verdad. Y recientemente ese man tuvo una entrevista, ¿verdad? Oh, shit, Shalakia, hermanos. Ok, pero ese hombre tuvo una entrevista o entrevistó a el presidente de Rusia, ¿verdad? El Vladimir Putin. Y en esa entrevista, él reveló que los... él reveló lo que se llaman los icons, ¿verdad? Que creo que es... Deja busco cómo se dice icons. Yep, íconos, ok. Dice íconos, you know, no sé si es la palabra adecuada, ¿verdad? Traducida, pero imágenes, pues, de los hombres de las escrituras, you know, de los profetas, de los apóstoles, de Yahawashai, de su mamá, todo eso, les llaman los íconos rusios. Y los íconos rusios los enseñan siendo hombres de color. Sí, siendo gente de color, gente de piel morena. Y hoy estaba hablando de que, no creo que es posible que esto, que el otro. Pero cuando entras a las escrituras, entiendes que eso es correcto. Y no, eso está en punto. Ok, y el anciano había mencionado que esa va a ser una piedra de tropiezo para nuestra gente. Y es lo mismo que pasó en aquellos tiempos. Sí. So vamos a empezar. En Isaías capítulo 8 y versículo 14. Dice, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra de tropezar y por tropezador para caer, y por lado, es la que, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. ¿Por qué? Porque cuando entiendes la gracia y el mensaje, igual que los planes de Yahweh Bahashem Yahawashai hacia Israel y hacia su pueblo, es una piedra de tropiezo para esta gente que no están morando en el Espíritu, o quien el Espíritu de Yahweh Bahashem Yahawashai no está con ellos. ¿Sí? Y es por eso que cuando vino el Señor, ¿qué es lo que dijo? Hey, yo no vengo a traer paz al mundo. You know, yo no vengo a traer paz, pero vengo a traer, ¿qué? División y una espada. ¿Por qué? Porque va a haber separación, va a haber gente que no van a estar de acuerdo con lo que es este mensaje y para quién es este mensaje. Y hay diferentes aspectos de piedras de tropiezo en el Evangelio, ¿verdad? En este mensaje, pero uno en particular siendo los gentiles. Y
y quiénes son nuestra gente y cómo se aparecerán en estos últimos días. ¿Ok? El otro que quería agarrar es en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo... Vamos a empezar desde arriba, ¿por qué no? Dice, desechando, Primera de Pedro 2 y 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda detracciones. Y cuando entras a los gentiles, hay gente que dice, no, hey, los latinos no pueden ser israelitas, es imposible. Todos los israelitas tienen que ser negros, piel morena, you know, oscura, tienen que tener cabello de lana. Porque si tienen cabello más liso, hey, man, son del diablo. Y you know, son güeros, man. Son edomitas. Y you know, no son Israel. Son gentiles. O tienes aquellos que a lo mejor aceptan. Hey, como por ejemplo, hay gente en Sicari, IUIC, estos diferentes campamentos. Que dicen, no, ¿sabes qué? Los dichos latinos, los indios indígenas, sí son israelitas. Pero si ven un hombre caminando en la calle que parece ser un dicho hombre blanco, ¿verdad? Quizás está güerito, quizás el cabello lo tiene más rubio. Dicen, hey man, eres un fucking edomita, man. Tú vas a ir a la esclavitud. No hay esperanza para ti. Este mensaje no es para ti. Vete a la chingada. Y eso es algo carnal. Eso no es en el espíritu. You know? Y se enojan. Cuando ven a gente que se parece así, congregar con nosotros, ir al campamento, estar escuchando y hacer videos, porque hay hermanos, hey man, hay hermanos en Holland, hay otro hermano que creo que está en St. Louis, que parecen dichos edomitas, pero son Israel, man, porque el espíritu, como dice la escritura, man, el espíritu da testigo con nuestro espíritu de que somos hijos de Yahweh Ba'asham Yahweh Shai. Estos son hombres que están llenos del Espíritu, que son movidos a creer en esta verdad, a hacer este trabajo. Entonces ellos son Israel, man. You know? Y el Señor explicó eso, que la semilla de Israel será esparcida por todo el mundo. Por todo el mundo. Y son hipócritas esa gente, man. You know? Slack, yeah. You know, son hipócritas. Son envidiosos, ¿verdad? Porque ven estos hombres que están haciendo ese trabajo, que tienen celo, hey, man, y ellos no están en el espíritu, eso les arde en sus almas. Alright. Pero dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, ¿verdad? No cambiada. Dice, para que por ella crezcáis para la salvación. Y esto es parte de la leche, you know? Esto es parte de lo básico, los principios de lo que aprendes en el espíritu, man, de los gentiles. All right. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor Yahweh, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Yahweh escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Yahweh por medio de Hamashiach Yahusha. Por la cual también contiene la escritura aquí: pongo en Sion la principal piedra del ángulo, quien es Yahweh Shai, ¿verdad? Escogida, preciosa. Escogida, preciosa. Y el que creeré en él no será avergonzado. Y para vosotros, pues, que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer,
porque tropezarán en la palabra. En la palabra tropezarán, en las profecías tropezarán, en las diferentes leyes, en la gracia que es mostrada a nuestro pueblo. ¿Por medio de qué? De la palabra de Yahweh Hashem Yahweh Shai. ¿Sí? Tropiezarán en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Ok? Hey, y hay un precepto en Salmos, me estoy acordando, dice, gran amor tienen aquellos que aman tu ley, y en nada serán ofendidos. En nada serán ofendidos. Entonces, cuando escuchamos ciertas cosas, aunque estamos en la carne y puedes decir, hey, man, esto está un poco fuerte, o hey, esto es difícil para entender, pero dices, hey, pero ¿sabes qué? Es lo que dicen las escrituras. Entonces, hey, es lo que es, ¿no? Ciertas leyes, ciertas cosas, hey, es lo que es, man. You know, y aunque te ofendes en el espíritu, mientras que vas creciendo, aumentando en la fe, vas entendiendo diferentes cosas y es revelado más a ti, you know, y ciertas cosas se te hacen más fácil para entender o aceptar. ¿Ok? Pero así es. Esto es el libro de Jeremías, capítulo 12, porque esa es la cosa que no entiende nuestra gente, que son tan tercas, man. Como dijo el Señor, en el inglés dice Sarish children. El Mesías dijo, hey, mi pueblo son hijos estúpidos, ignorantes, cuando entras a esa palabra. Y no son bien cabeza dura. Y es por eso que constantemente somos reprendidos. Es por eso que siempre el Señor se tuvo que repetir, decir la misma cosa vez tras vez tras vez. ¿Yo? Hey, pero en Primera de Santiago, en el primer capítulo de Santiago, te explica. Dice Santiago, siervo de Yahweh Bashem Yahweh Shai, a los 12 tribus de Israel que están esparcidos, saludos. Cuando entras a lo que es la diáspora, you know, y la diferente historia, hey, desde el término del reino del rey Salomón, fue separada la casa de Israel en dos diferentes pueblos, el reino norteño y el reino sureño. Pero hasta antes de eso, ¿no? Porque cuando entras, sino a Egipto, todo eso, nuestra gente empezó a mezclarse, y no empezó primeramente a ir, y no fueron llevados cautivos, pero también nos esparcimos y no migramos a diferentes pueblos. ¿Y qué es lo que pasó? Empezamos a tener hijos con las mujeres de esas diferentes naciones y nos repopulamos. Y entendemos en el libro de Números, hey, esos niños todavía son Israel. ¿Por qué? Porque la raíz, la semilla, el linaje del padre es lo que sigue. Entonces, esos hijos son israelitas a pesar de dónde se crearon, de cómo se parecen, de quiénes son sus madres, you know? Y son hipócritas porque él dice, oh sí, somos la casa de David, la casa de David. Pero en la casa de David tuvo una mamá, si no estoy equivocado, amonita, you know, I believe. You know, si estoy equivocado, you know, un hermano puede poner el precepto. All right. Pero dice Jeremías capítulo 12 y versículo 9. Slack, hermanos, aguántenme. Shit. Ah, oh, goddamn. Satanás, man. What the hell? Hey, man, si no es una cosa, es otra, la chingada. All right, but Jeremías 12 y
Aguanten. Y 9. Ok. Dice, es mi heredad para mí como ave de rapiña, de muchos colores. ¿No están contra ella las aves del rapiña del derredor? En derredor, Selaquia. Venid, reuníos vosotras, todas las fieras del campo. Venid a devorarla. Ok, pero dice que mi herencia es como ave de rapiña. Y cuando entras eso, es de muchos colores. ¿Sí? Diferentes colores, variados de color. Hey, hay otro precepto que dice que Efraín es como una torta que fue puesta en el horno, que no fue volteada. ¿Qué pasa con una torta, un pastel, si lo pones en el horno y no lo volteas al otro lado? Hey, de un lado es blanquito, bien blanquito, y del otro lado es cafecito. Así es Israel, man. De todo diferente color. ¿Por qué? Porque fuimos esparcidos a todo alrededor del mundo. Y es por eso que en el libro de Apocalipsis, you know, quizás terminemos con eso. Y you know, lo iba a cortar, pero deja, mejor lo agarro. Esto es el libro de Apocalipsis, capítulo 5, el versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Yahweh de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Sí, y entendemos que la salvación solamente es para Israel. Entonces, ¿por qué está diciendo que nos ha redimido de toda de toda lengua, de linaje, pueblo y nación? Porque estamos esparcidos alrededor del mundo. Es por eso que dice en el apócrifa, confiésalo en el libro de Tobías, 13, si no estoy equivocado. Dice, confiéselo en medio, entre los gentiles, porque nos ha esparcido entre ellos. Y cuando entras esa palabra, hey, you know, the spirit had to chime in on that one, como dice el apóstol Gabar, el espíritu tuvo que respaldar eso. You know? Pero cuando entras esa palabra nación, ok, porque ahí dicen, oh, you know, la diferente gente que dice, no, que salvación es para todos. Oh, ya ves, ahí dice nación, entonces cualquier nación puede venir al Señor. No, hell no, ok. Cuando dice nación, es el libro de etnos, el libro de etnos, es la palabra etnos, ok. Y dice un tribu, nación, gente. Ok. Y son diferentes tribus. Sí. Aquí. Raíz, un tribu. Ok. ¿Por qué? Porque cada nación de Israel, cada tribu de Israel es su propia nación, ¿no? All right. So, hey, espero que esto haya sido edificante. You know, toda honra, gloria y alabanza es dada a nuestro Señor Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham Akakodash. Doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra molino. Hasta la próxima vez. Shalom, hermanos.